Gracias a los que nos acompañan en esto que es el marco de los 85 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que por tal motivo somos los invitados especiales, uno de los tres invitados especiales en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en su edición número 34. Y para la escuela es un gusto tener eh, participación dentro de las actividades del Museo de, Nacional de Antropología y más para la biblioteca eh, Guillermo Bonfil Batalla, que es la biblioteca de la escuela. Eh, y con este motivo es que tenemos eh, la presente actividad, que es una conferencia que nos hace favor el doctor Carlos Segoviano Rodríguez, te la agradezco mucho. Y el motivo de esta conferencia es a 100 años del machete. Eh, les platico muy rápido, el machete es una publicación periódica de nuestra biblioteca, del fondo reservado, de hecho yo creo, me atrevo a decir que eh, la más valiosa del fondo reservado y estamos a un año de que cumpla eh, 100 años de su primera publicación. Les voy a leer eh, muy rápido la semblanza del doctor Carlos Segoviano, es doctor en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una instancia de especialización en curaduría por parte de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Actualmente es miembro del Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde se desempeña como curador, investigador y gestor cultural. En el Museo de Arte Moderno ha fungido como curador de las exposiciones Las Dos Fridas, Historia de Dos Ciudades en 2019, Manuel Rodríguez Lozano, Los Retablos de la Muerte en 2020, Manifiestos del Arte Mexicano 1921-1958. Eh, esta se mostró en 2020 y 2022 en el Museo de Arte de Tlaxcala. Juan Soriano, Un Océano de Poesías, en 2021. Graciela Iturbide, Retratos para un Ritual, en 2023. Así como Curador de las Muestras, Aviesa Intención, Homenaje a Teresa del Conde, 2019. Tiempos discontinuos, 2021. Detrás de los Andamios, 100 años del muralismo mexicano, 2021. Manuel Álvarez Bravo y la vanguardia fotográfica 2022, Remedios Vario, Varo, perdón, Disrupciones de lo Real 2023, Simbra, Apuntes sobre una colección del MAM 2023, Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección del MAM 2023, Fábulas Fantásticas 2023 y 2021 en Casa de México en España y la recién inaugurada Joy Leville en el Silencio de la Eternidad. También ha ejercido como periodista, conferencista, autor de ensayos y libros de arte, guía de museos y profesor a nivel universitario. Su línea de investigación se concentra en las relaciones entre las vanguardias europeas y el arte moderno de latinoamericano, con especial énfasis en las colecciones de los museos de arte mexicano y su itinerancia internacional, así como el análisis con perspectiva de género. Y pues bien, ahorita eh, dentro de la conferencia se van a dar cuenta por qué está muy ligado esta obra también al arte mexicano. Y a través de tus palabras vamos a conocer esta bonita obra. Te lo agradezco, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a la gente que organiza esta feria del libro. Eh, y bueno, tanto a la INA como a la Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, me parecía muy importante que pudiéramos tener esta conversación, porque como señala Rocío, el próximo año, en marzo de, 1924, de 2024, se cumplen 100 años de la publicación de este... Eh, periódico que no solo trata de temas políticos, sino que creo que habría que ya repensarlo como una obra fundamental del arte mexicano. Es desde ahí que vamos a tener esta charla. Vamos a ver cómo el machete nos procura otro relato o más bien un correlato del muralismo mexicano. El diálogo que hay entre las paredes y, y el papel del machete es más intenso del que quizá hemos reflexionado. Pero bueno, este, este periplo para llegar a, a esta conferencia ha sido de largo aliento. Eh, Rocío y yo llevamos tres años de conocernos y laborar precisamente con este documento. Algo muy importante y por lo que creo que era eh, valioso que se presentara en esta feria libro es que en 2020, cuando organizo la primera exposición grande que me toca curar en el Museo de Arte Moderno, es Manifiestos del Arte Mexicano, y uno de esos manifiestos justamente es publicado en el Machete. Al hacer la investigación con gente del Instituto de Investigaciones Histori de Estéticas, nos damos cuenta que el único compendio que se tiene en la Ciudad de México con todos los números del Machete en sus diversas etapas, se encuentra en la biblioteca Bonfil Batalla. ¿no? Entonces es una joya que debería ser más explotada. Eh, Rocío ha hecho una gran labor porque los alumnos de la ENA lo conozcan más y pues nos ha, ha invitado a diversos investigadores a trabajar este documento. En México solo hay otro compendio que está en Puebla, así que es valiosísimo tener la posibilidad de trabajarlo porque además la apertura que nos da la gente de la ENA pues es inigualable. ¿no? En ese sentido, el machete se ha expuesto en dos ocasiones en el Museo de Arte Moderno, precisamente para esta exposición de manifiestos del arte mexicano, y en 2021-22 celebramos el centenario del muralismo. Entonces también fue un momento necesario de volver a tenerlo en el museo, aquí a pocos minutos, eh, a pocos metros de a, a, a caminar. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que ahora eh, pues podamos platicar únicamente sobre este documento, ¿no? bueno el machete como les digo nace en marzo de 1924 tiene como comité ejecutivo a tres pintores javier guerrero david alfaro siqueiros diego rivera los cuales en este momento eh, precisamente están trabajando en el colegio de san ildefonso que se considera la cuna del, del muralismo no es importante además también la participación de graciela amador que es quien va a escribir eh, buena parte de los textos y sobre todo el poema con el que abre y le da sentido al título de la publicación, que es El machete, y bueno, dice, sirve para cortar cañas, para abrir veredas en los bosques umbríos, de Capital Culebras, y al final dice, y humillar la soberbia de los ricos impíos. ¿no? Es decir, hay un sentido en este poema tanto del trabajo en la tierra como de un cambio político. Cosa que es muy importante porque también lo vamos a ver en los muros. Justamente en estos dos eh, referentes de la plástica mexicana nos daremos cuenta que el lugar central que ocuparán campesinos obreros irá de la mano de este gobierno posrevolucionario que está intentando generar una nueva manera de pensar políticamente este país. Y bueno, eh, como dirá José Clemente Orozco en su autobiografía, se encontraron con la mesa puesta. Es decir, hay una reorganización política con el gobierno de Obregón. Se pone como secretario de Educación a José Vasconcelos, quien con un programa muy ambicioso de cultura quiere cuestionar un país que después de una guerra civil tan profunda es necesario reorganizarse, generar un sentido identitario. Y lo harán entre campañas eh, de, de libros, campañas de alfabetización, la pintura mural. Y bueno, tendrá este correlato también en publicaciones como el machete. Y bueno, eh, no todo era eh, pues miel sobre hojuelas. En este sentido, eh, los artistas son contratados con el sueldo de un obrero, es decir, no ganaban como artistas plásticos. Y para defender sus, eh, pues sus derechos laborales es que fundan un sindicato de obreros, pintores y escultores y grabadores, el SOTEP. Y bueno, este. En realidad es de muy poco tiempo, dura un año. Eh, la idea es que le sirviera a los artistas para recibir un, una ganancia justa, pero sobre todo para que los proyectos fueran equitativos, ¿no? que se pudieran este, desarrollar colectivamente y que además se le dieran los proyectos a, lo, a todos los artistas, cosa que en la realidad no, no sucedió. La mayoría de los proyectos fueron asignados a Diego Rivera. Cuando en el sindicato nos encontrábamos artistas como el propio Guerrero Siqueiros, pero también estaban eh, los extranjeros este, Jean Charlotte o Carlos Mérida, eh, mujeres como Nahui Olin o Carmen Fonseca. Es decir, había una variedad de, de artistas, aunque en realidad podríamos dividirlos entre los pintores principales y quienes eran sus asistentes, todos ellos agrupados en este sindicato. Tampoco fue una agrupación que generara movimientos como huelgas, de hecho hubo una de un día en que Fermín Revueltas pintando en, el, en, el, en San Ildefonso, se molesta porque no le, han da, no le han dado su pago, él y Siqueiros por la actividad política dejaban mucho tiempo las actividades pictóricas, estaban de un lado hacia otro, eh, un poco como cuestión matérica, para pintar un mural hay que preparar la pared, por eso se le llama fresco, entonces estos tipos de repente no llegaban cuando ya les hacían el, plana, el aplanado, entonces pues... Había que esperar hasta otro día y volver a hacer el mismo principio. Cuando Vasconcelos se entera de esto, pues les retira por un tiempo sus pagos. Fermín Revueltas hace una huelga de un día en el que con una pistola impide que entren los estudiantes y demás personas. Pero bueno, en realidad eh, no es un sindicato como lo conoceríamos en otras formas. Lo que sí es que va a aprovechar un momento muy importante es que la CROM toma mucha fuerza y entonces eh, después de haber sufrido problemas con Carranza, la CROM va a ser una buena alianza con el gobierno de Obregón y eso va a permitir que muchos sindicatos estén en la luz del, del nuevo gobierno postrevolucionario y en ese sentido se va a formar este sindicato. Eh, anteriormente habían participado de, una, eh, de un grupo solidario al movimiento obrero, eh, invitados por Lombardo Toledano, que era quien dirigía en ese momento la preparatoria, pero finalmente deciden hacer su propia agrupación. Que sería este SOTEP. Este y bueno, eh, en esta, cuando deciden hacer su organización, en diciembre de 1922, redactan un primer manifiesto, el cual aparece en hojas volantes que pegan alrededor del centro, pero después ya se publicará en las páginas del machete. Y básicamente lo que nos sirve este. Eh, Manifiesto es para asentar las ideas tanto políticas como estéticas de este grupo. Por un lado, están en contra de la, rebelde, de la rebelión de la huertista, pero también eh, quieren marcar un sentido, como la mayoría de los manifiestos artísticos, ir en contra del pasado y marcar una nueva tendencia. En este caso, es ir en contra del academicismo y también un poco de los movimientos de corte decorativo e ir hacia un arte que, sobre todo, sea. Eh, democrático, colectivo y que recupere las raíces indígenas. ¿no? Eh, y bueno, un poco en ese sentido también ir a esta charla. Solo que para poder entrar en el gran peso que tendrá este manifiesto y eh, el machete en sí mismo, será importante ver algunos antecedentes que nos dan cuenta de cómo estaba el movimiento pictórico y social en México en ese momento. Eh, sabemos que previo al machete está la Revolución Mexicana y en el mismo contexto se da una huelga en la Academia de San Carlos justo contra los movimientos académicos. ¿no? Por ejemplo, los alumnos que practicaban escultura tenían que esperar hasta cuatro años para poder presentarse frente a un modelo en vivo. Es decir, primero trabajaban con láminas, luego con esculturas y era muy tardado el poder acceder a una modelo. Eh, en ese sentido, eh, una serie de alumnos en 1911 se va a rebelar contra este sistema y producto de ello se crearán, cambiará el director, entrará Ramos Martínez y hará estas escuelas al aire libre, la primera en Santanita, donde alrededor de una fuente, ya con modelos en vivo, se podrá eh, trabajar desde los primeros meses en que uno ingresaba al colegio y sobre todo habrá un cambio social muy importante. Hasta este momento, la práctica artística... Incluso lo sigue siendo, pero era muy marcado en este momento, había una situación social muy señalada. Solo gente con una posición económica favorecida podía este, practicar el arte. De hecho, quienes tenían más dinero accedían a la arquitectura, un segundo nivel era para los pintores y un tercer nivel era para los grabadores. Gracias a las escuelas al aire libre, se permite la práctica artística tanto a niños como mujeres y obreros. Es decir, hay un sentido democrático que en 1929 alcanzará un punto muy especial cuando Diego Rivera tome la dirección de esta academia y hasta le cambie el, el, el nombre y le ponga Escuela Central de Artes Plásticas para que haya licenciados, pero que además sean obreros, un poco como el sentido de las escuelas técnicas que hoy tenemos actualmente. Pero bueno, este proyecto durará poco porque Diego Rivera se va a trabajar a Estados Unidos. Eh, estos son algunos de los ejemplos que tenemos de estas escuelas al aire libre. Están muy inspiradas en el trabajo de los impresionistas franceses, justamente porque trabajaban al aire libre. De hecho, se le llamaba el Barbizón mexicano, porque era como se le titulaba a los franceses. Y aquí tenemos un ejemplo de un Siqueiros muy temprano de 1911, que todavía firma como Alfaro. De hecho, no sé si ustedes sepan que en realidad no se llamaba David. Es en un viaje a Europa con Graciela Amador, con quien trabaja en el Machete quien estando en Florencia con ojos de enamorada le parece que se parece al, al David de Miguel Ángel y es por eso que le pone este nombre de David. En realidad era José de Jesús Alfaro Siqueiros. Y vean cómo eh, un Siqueiros que con el tiempo pasará a imágenes de mayor textura y sobre todo casi escultóricas. Aquí es un artista de, un, de una índole más decorativa, aunque el tema del campesinado empieza a entrar. Y es muy importante porque hasta ese momento estamos hablando eh, más bien de jornaleros o trabajadores del campo. El título del campesino como un personaje central de la transformación de México será parte del movimiento muralista. De hecho, hay un texto de Carlos Fuentes muy interesante en que dice que con el tiempo las imágenes y los títulos de las obras murales pasarán a ser nuestros referentes del imaginario. Es decir, Recordaremos México, pensaremos México precisamente a través de estas obras. Eh, también es muy importante este eh, momento con Adolfo Besmogar, que es el método de dibujo. Es un método en donde a partir de siete líneas se le enseña dibujo a los niños en escuelas primarias, pero los profesores eh, eran alumnos que terminaron por ser grandes eh, artistas del arte mexicano, como Manuel Rodríguez Lozano, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias. ¿no? Entonces, también, este es un momento en que cuando hicimos la exposición de manifiestos, consideramos que también podía pensarse como un manifiesto del arte mexicano. Eran siete líneas, pueden ver la línea curva, la, la en espiral, la línea recta, que vesmo Gal encuentra que son propias de todas las culturas ancestrales, pero que están muy marcadas tanto en el arte mexica como en el arte maya. ¿no? Entonces, nos encontramos que hay toda una renovación del arte mexicano y además estas líneas están muy presentes en el arte popular. ¿no? De hecho, eh, al muralismo mexicano o a todo el movimiento que surge en los años 20 también se le conoce como renacimiento mexicano. Por una parte, como veremos, inspirado en el renacimiento italiano, pero también porque hay un renacimiento de las fuentes, como en este caso las fuentes populares. Se les deja de considerar como artesanías para llamárseles precisamente arte popular. Y bueno, el evento más importante en este momento pues será la Revolución Mexicana, de la cual participarán algunos de nuestros artistas. En el campo de batalla estará un muy joven David Alfaro Siqueiros. De hecho, participa de un batallón que se le llamaba el Batallón Mamá, porque todos los que participaban de este eh, conjunto eran menores de 18 años, ¿no? Entonces Manuel, eh, Manuel M. Diegues, que había participado en la huelga de Cananea y que para este momento es general, pues tenía que lidiar con una serie de niños que pues más bien parecía a su mamá que su general, así que se le llamaba. Y en ese momento también, eh, pues es Carranza, a través del doctor Atl, que jala a estos artistas, sí que ellos, como les digo, participará de, las, de la batalla, pero cuando el gobierno de Carranza se va a Veracruz, el doctor Atl genera un, un periódico que se le llama La Vanguardia. Sabemos que el término La Vanguardia se utiliza mucho para las artes, pero en realidad es de corte militar, ¿no? es las tropas que están al frente, que van hacia adelante, de ahí que también se tomen términos artísticos, porque justamente son una nueva ola que está presentando eh, una orientación estética diferente. Y en este periódico el principal caricaturista o el diseñador gráfico será José Clemente Orozco, ¿no? Y vean cómo remitiendo al, a la historia de Olórfenes y Judith, ¿no? que para justamente ganar una batalla, este, utiliza lo que necesita, en este caso enamorar a este dirigente militar para decapitarlo y, y ganar la batalla, así Orozco pone solo el precio de la sangre conquistan los pueblos su libertad no o sea, hay que ganar la batalla de cualquier manera y además aquí orozco todavía está muy marcado por el simbolismo donde a las mujeres se les veía como fe fatal de hecho en orozco toda su representación de lo femenino no serán unos ideales de belleza sino la mujer será una representación o de fatalidad o de la madre patria pero violentada no entonces eh, de hecho era un tipo que concurría a, a Prostíbulo. Su primera exposición llamada La Casa del Llanto es sobre mujeres de, que hacían trabajo sexual. ¿no? Entonces las representaciones de lo femenino en Orozco tienen esta eh, situación muy fuerte. Pero digamos que este es el primer antecedente de lo que harán los muralistas ya cuando estén trabajando tanto en las paredes como en el machete. Este es otro referente que también pinta, bueno, también dibuja Orozco para la Vanguardia. Aquí también notamos un elemento muy persistente en su trabajo que es el anticlericismo, ¿no? Eh, aquí se está burlando del padre que sí es un alcohólico y encontraremos que en Orozco hay una desconfianza por todos los sistemas políticos o metafísicos. ¿no? Él no cree que un nuevo gobierno o un nuevo pensamiento religioso transforme la realidad de las personas, considera que a final de cuentas todos abusan del poder que tienen en su momento a cargo. ¿no? Y bueno, al finalizar la guerra, eh, David Alfaro Siqueiro regresa a la Ciudad de México y se vuelve colaborador del Universal Ilustrado, que será otra de las fuentes de difusión de la cultura más importante en el principio de los años 20. Y vean, nuevamente nos encontramos con un Siqueiros de un gran dibujo, muy dinámico, eh, acercándose ya casi a los principios futuristas que después marcarán su obra, pero aún es muy estilizado, muy simbolista, muy decorativo. Y se los digo esto porque habrá una gran transformación después de estas colaboraciones, porque precisamente en, en 1919, Siqueiros, tras haber participado la, en la revolución, es apoyado para irse con una beca como agregado militar a Europa. Y ahí se encontrará con Diego Rivera, que lleva casi 14 años eh, entre España, París y, y Bélgica. Eh, es interesante este punto de encuentro porque mientras... Rivera le va a contar sobre la vanguardia artística, sobre lo que está sucediendo con el cubismo y otros movimientos, Siqueiros le contará de la vanguardia militar, de lo que ha sucedido en la Revolución Mexicana, así que es un encuentro fundamental para que se considera el primer manifiesto del arte mexicano, que es tres llamamientos de orientación actual. Este se publica en una revista que edita Siqueiros, Vida Americana, del cual solo aparece un número, pero es muy interesante porque Ahí Siqueiros va a publicar obra de los artistas latinoamericanos que están trabajando en Europa, como es el caso de Diego Rivera, pero también de Torres García, incluso el propio Siqueiros que está acercándose a la pintura metafísica y principalmente el manifiesto. Eh, aquí Siqueiros hablará de que hay que olvidar los movimientos decorativos y académicos, como precisamente era lo que estaba haciendo en, un, en el Universal Ilustrado y hacerse más cercano a movimientos que tengan una consistencia arquitectural con mayor peso, como será César o el cubismo, pero al mismo tiempo, a pesar de lo contradictorio que pueda sonar esto, acercarse a los clásicos. Es increíble porque está diciendo veamos el tiempo del futuro como lo hacen los, los futuristas italianos, no pensemos en las máquinas, en la cuestión renovadora, pero también recuperemos los valores clásicos como los de la pintura renacentista, como la pintura mural. Es decir, está haciendo un encuentro que para los europeos era imposible, aunque en ese momento hay un, una situación que es la guerra mundial en Europa, la primera guerra y hay una especie de crisis de conciencia entre los artistas europeos que se dan cuenta que precisamente su arte cubista, futurista, dadaísta poco se conecta con lo que está sufriendo la gente en la guerra. Así que hay un momento que se llama el retorno al orden en donde encontraremos un Picasso clasicista o a de y Carrà haciendo pintura metafísica inspirada en los renacentistas y es ahí cuando llega Siqueiros. Y es ahí cuando ambos, tanto Siqueiros como Diego Rivera, viajan a Italia a ver los murales del Renacimiento. Y bueno, esta revista de Siqueiros está inspirada justamente en una muy vanguardista que es 291, que es llevada por Marius de Sayas, un mexicano que está exiliado en Nueva York. Eh, 291 es el nombre de una galería que lleva Alfred Stiglitz, un eh, fotógrafo muy importante de la vanguardia eh, norteamericana, que además está pensando que la fotografía no solo es para capturar elementos realistas, sino que se puede hacer arte a través de los elementos como la luz o la pureza de los objetos. Y por el otro lado está el Esprit Nouveau, que es una revista francesa en donde justamente se está pensando los valores clásicos. Vean cómo eh, la tipografía de ambas eh, revistas se parece y de hecho la caricatura que encontramos en Vida Americana es precisamente de Marius de Saya, quien dirigía 291. ¿no? Entonces, digamos, estos son los antecedentes de las primeras revistas en las que incursionan los artistas que darán pie a posteriormente pensar en el machete. Y bueno, el llamado de Siqueiros desde Europa a los artistas latinoamericanos a crear un nuevo arte va a cosecharse con los artistas estridentistas. Que principalmente son eh, un grupo literario para el que se van a sumar algunos jóvenes eh, pintores. ¿no? El primero de los manifiestos, que sería el segundo de los manifiestos del arte mexicano, es actual número uno, un ajado volante que aparece en diciembre de 1921. Y bueno, aquí Maples Arce nos va, va a invitar a cambiar la literatura mexicana, que la siente estancada, que no está pensando en los nuevos tiempos, que se tiene que fijar en esta transformación de la ciudad, en la incorporación de la luz. De hecho, hay una exposición muy importante ahorita en el Museo de San Carlos sobre la luz y el arte, no, la luz eléctrica. Eh, también ah, dirá algunas cosas como muera el cura Hidalgo, es decir, muera el pasado, este, arriba el, el mole de guajolote, pensando en mexicanizar realmente el arte. ¿no? Y el arte que veremos en las publicaciones de estos artistas es, por ejemplo, esta... Obra de estos poemas de Apresarse, de Andamios Interiores. Vean cómo es una letra eh, muy puntiaguda, con muchas esquinas. Realmente están utilizando grabados en madera, inspirados en el expresionismo alemán, que los alemanes herederos de Durero, que precisamente trabajaba el grabado en madera, están recuperando esta técnica porque es muy barata, porque permite hacer obras serializadas y porque además le da una estética muy particular que será adoptada en México. Bueno, aquí tenemos otro, otra revista que publicarán precisamente el Grupo Estridentista, que es Irradiador, durará eh, un par de años. Y bueno, aquí es interesante ver las ilustraciones. Vean cómo en el primer, eh, la primera imagen del restaurante de revueltas es una imagen más de corte cubista y en cambio la segunda es una fotografía de un mural de Diego Rivera. Es decir, los estridentistas, y ese es otro tema para otra charla, siempre se les ha visto como la primera vanguardia mexicana, muy asociada, como les decía, con los expresionistas y con el futurismo. De hecho, el título irradiador es de un poema del futurista español eh, eh, Salvador Papacet. Pero en realidad el estridentismo estará virando entre este discurso hacia la modernidad de las grandes metrópolis y al mismo tiempo otras veces mirará hacia la cuestión rural, que es la que predomina en México. ¿no? Entonces digamos que tendrá esta ambivalencia que también encontraremos en realidad en todo el movimiento de los años 20 en México. Y bueno, eh, como les decía, Irradiador está recuperando el llamado de Siqueiros desde Europa, desde Barcelona. La estética, la, la tipografía también es similar. No sé qué estoy haciendo. Ahí está. Bueno, a ver si no me pase una. Y bueno, después vendrá, en este momento en que está el estridentismo y que además es el periodo en que comienzan los primeros murales, Siqueiro se dará cuenta a su llegada que en realidad en México y esto perduró durante mucho tiempo no había críticos de arte especializados, sino que eran los propios poetas quienes hacían la crítica de arte en México y en realidad se la pasaban pues utilizando miles de adjetivos para caracterizar la obra, pero no había un análisis técnico, matérico, mucho más profundo, de hacia dónde van los trabajos. En ese momento también llega a México el francés Jean Charlotte. Su abuelo tenía una colección de arte prehispánico muy importante, lo cual marcó a Charlotte desde su infancia y por eso deseaba venir a México. Estudia en una de las escuelas al aire libre y se junta con Siqueiros y se hace uno de los eventos más interesantes que también debe ser estudiado junto con el machete, que se crean un seudónimo, el ingeniero Hernández Araujo, y publican cinco textos de crítica de arte en donde precisamente señalan... Que hace falta verdaderos críticos y que además eh, está esta marcada ausencia de no poder señalar los avances y pues los procesos entorpecidos en el arte mexicano. Así que dirá que el momento actual del arte mexicano es regresar al clasicismo, pero con una mirada vanguardista. Que se están pintando murales en este momento, pero que son murales muy desiguales. Que si se quiere hacer un verdadero pintura mural, hay que mirar los murales del Renacimiento. Por eso, en este autorretrato de Siqueiros, vemos cómo la cara es casi hasta escultórica, ¿no? Re -re recordando un poco a las esculturas griegas. También, al centro, eh, en la imagen del periódico, podemos ver un retrato clasicista de Picasso, debajo de él una figura de Diego Rivera. Y lo que dirá Siqueiros es que, por un lado, están unos pintores de corte decorativo, como Montenegro o el doctor Atl. Que hay un joven Orozco que está corrigiendo su arte y que ya está pareciéndose más al del Renacimiento, pero los que están encauzando bien el camino son Diego Rivera, el pintor de más avanzada, y Siqueiros y Charlot, ¿no? Se dan su espaldarazo. Y pues hasta tiempo después, cuando Charlot de los años 50 hace su gran recuento sobre el Renacimiento en México, o sobre la pintura mural en México, es que nos enteramos de que eran ellos dos quienes estaban detrás de este Hernández Araujo. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que se estaba pintando al inicio, porque va a ser muy importante cuando entra el machete el cambio que vamos a encontrar. El doctor Atul pinta quizá los primeros murales, siempre hay una discusión de quién pintó primero, si Roberto Montenegro o Diego Rivera, es muy probable que los del doctor Atul hayan sido antes, pero por desgracia, estos murales, por el tipo de desnudos que presentaban, eh, a alguien del gobierno no le parecieron y fueron destruidos. Porque normalmente, si a, tú, a, a la pintura mural le pones una capa blanca, después esta puedes retirarla y los murales quedan ahí. Pero estos murales eh, estaban en el, en el claustro del Colegio de San Pedro y San Pablo, lo que hoy día es en Cropam, ¿no? Paradójicamente el centro de restauración del Imbal. Pero en ese momento había sido asignado para que fuera una escuela secundaria. Así que les parecieron que estos desnudos podrían ser muy perversos para los jóvenes de esa edad, ¿no? Y decidieron destruirlos. Eh, solo nos quedaba hasta justo en 2021 que hicimos la exposición de muralismo. Sabíamos que solo en este libro de poesía de, Rubén, de Rosendo Salazar, que precisamente se publicó en 1923, el año en que destruyen los murales, era el único registro que teníamos de ellos. No, A partir de un libro muy antiguo, era como sabíamos que existían estas imágenes. No, Afortunadamente, en 2021 encontramos en el archivo del General de la Nación algunas este, placas fotográficas de las imágenes que eh, tenían estos murales. Y como vean, pues son desnudos, que uno representa al titán, el otro al sol. No son nada agresivos, pero en el momento se consideraron que no, pues no eran propios para la institución en, las que iban, en la que estaban. Y bueno, los elementos como el sol es a los que se referían eh, Siqueiros, que eran meramente decorativos y que no impulsaban ninguna idea social importante. En ese sentido también está el primer mural de Diego Rivera en donde justo si nos damos cuenta es escasamente mexicano, ¿no? En, en realidad es una representación tanto de las artes, en la parte baja vemos desnudos a Adán y Eva, Adán acompañado de una serpiente y están sobre ellos la música, el canto, la poesía, la danza y por encima de pie están tanto las virtudes teologales como las virtudes cardinales, ¿no? Y al centro un principio creador. De hecho, este mural está muy inspirado en los murales eh, de Ravenna, ¿no? los murales de mosaicos bizantinos, donde el dorado era un color predominante, porque en el periodo bizantino nos encontramos con que hay un, una situación de iconoclastia, ¿no? es decir, a Dios no se le puede pintar en cualquier lugar, ¿no? Dios es omnipresente, entonces se, se tomará el dorado como una manera de poder representar lo divino y no contradecir las escrituras. El problema de este mural es que cuando lo ve Vasconcelos le parece que sí tiene todo el sentido que, por ejemplo, dice el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, es decir, detrás de esta raza de bronce que apoya a Vasconcelos está todo el concierto occidental, ¿no? Entonces le parece que está eso, pero que no hay nada mexicano. Entonces Vasconcelos mandará a Diego Rivera a viajar por el país, como les había dicho, estaba 14 años en Europa. Entonces, cuando va Teguantepec, es que hace el nicho al centro en donde una especie de selva surge este hombre mestizo. Pero como se dan cuenta, eh, poco tiene de político y de mexicano todavía este mural. Misma cosa con Orozco. De hecho, este mural ha sido considerado como una especie de Botticelli. La, una sociedad de madres de la escuela quería hasta que lo borrara Orozco. Les decía, no es la Virgen. Es justamente, si se fijan, aunque tienen cabellos rubios, la piel es broncínea. Entonces era una manera de hablar del mestizaje. O sea, a través de estas musas europeas están haciendo este hombre mestizo, como también hacía el hombre mestizo en el caso de Rivera. Eh, por ejemplo, Orozco al final terminará, como decía también el texto de Siqueiros. Cambiando la postura de sus murales, en el, en el lado izquierdo vemos un mural que borró de Sontemoc, que es este dios prehispánico que baja todas las noches para traer el sol cada amanecer, y en cambio se desentiende de este tipo de estética, que además tenía pirámides al fondo, muy decorativa, como decía Siqueiros, y pasa a murales ya con un sentido revolucionario, el más famoso quizá el Colegio de San Alfonso, la trinchera. ¿no? Pero bueno, ahí el machete es muy importante. También el primer mural de Siqueiros, los elementos, una mujer de piel de bronce, que parece un ángel alado, el ángel de la revolución, pero que recordará a la victoria de Samotracia, por ejemplo, del Museo del Louvre. ¿no? Es decir, todavía no tiene este sentido revolucionario. ¿Qué decir del propio Jean Charlotte, ¿no? que se inspira en Paolo Uccello para la masacre del Templo Mayor? ¿no? El juego de lanzas es muy parecido al pintor italiano, uno de los más importantes eh, representantes del uso de la perspectiva y bueno es aquí justo en marzo de 1924 cuando entra el machete no y va a haber toda esta transformación porque como les decía cuando se publica el manifiesto es muy importante que hay un cambio de orientación se vuelve un sentido político importante que tengan las representaciones y además va a haber una serie de asociaciones muy interesantes eh, por un lado eh, se van a hacer cercanos al partido comunista como les dije también a la CROM, aparecerán imágenes como eh, la partitura de la Internacional o muchas imágenes de, particularmente de Lenin. De hecho, es primero en el machete en donde aparece el líder soviético que en los murales, ¿no? Seguramente todos ustedes conocen la historia del, del mural de Diego Rivera, destruido en Rockefeller Center, vuelto a ser en el Palacio de Bellas Artes precisamente por la presencia de Lenin. Aunque poco menos conocido, por ejemplo, es el caso de José Clemente Orozco, que nunca se asumió como comunista, ni siquiera fue parte del Partido Comunista, aunque sí fue parte del sindicato. Eh, pero cuando estuvo en Nueva York, quiso pintar a algunos líderes occidentales, algunos líderes mundiales, y del occidente decidió pintar a Lenin, contrapuesto con el oriente a Gandhi. ¿no? Ese era el único momento de coqueteo de Orozco. Eso y algunas... Eh, o si Martillos que pintó en los techos de San Ildefonso, pero en realidad, como les decía, es un artista que no confiaba en los sistemas políticos. Y bueno, el machete fue creado eh, para que fuera un periódico bisemanal, que en un principio costara 10 centavos, después se vuelve semanal para que costara 5 centavos, que además su principal lector fuera el pueblo, como podemos verlo en el caso de, de la fotografía de Tina Modotti, y que se pudiera extender y sobre todo, Aquí es donde Siqueiro le da mucho peso al arte gráfico, a diferencia de los murales que pudieran estar en edificios públicos y que al día de hoy siguen sin ser visitados por el pueblo, es sobre todo eh, gente de clase media o, o muchos turistas quienes van a ver los murales. En cambio, la idea es que el machete sí llegara a las clases populares, no por este valor eh, pues tan mínimo. De hecho, yo siempre me pregunto cómo en mi familia a nadie se le ocurrió comprarlo, porque la idea es que los grabados que aparecían en el machete pudieran ser recortados, y como hacen los jóvenes en sus cuartos que los llenan de pósters, uno pudiera tener diferentes eh, gráficos de los diversos artistas que trabajaban ahí. Por eso les digo que es tan importante el eh, poder hablar de este eh, compendio que tiene la ENA, porque tienen una gran obra de arte que está paralela a los murales, pero que mientras los murales están divididos en diferentes edificios, aquí los tienen todos juntos, ¿no? Y están los grandes nombres de México, además. Bueno, obviamente eh, están inspirados en el gran grabador que es José Guadalupe Posada, con las hojas volantes y los diversos periódicos en los que se inspiró. Eh, de hecho, es el momento en que empieza el gran mito de Posada. Diego Rivera y José Clemente Orozco, eh, pues que eran medio mitómanos, empiezan a decir que diario cuando iban a la escuela de San Carlos pasaban por el taller de Posada y así como lo vemos en la imagen de Leopoldo Méndez, lo veían trabajar por su ventana. En realidad eh, será Jean Charlotte quien recuperará la figura de Posada, quien hará el primer ensayo sobre Posada para la revista Azulejos y además será a los otros alumnos de las escuelas al aire libre a quien les enseñará a trabajar. Con la jilografía, con el grabado en madera. Así que veremos artistas como Gabriel Fernández Ledesma, de que justo era de los estridentistas, que como les digo, estará entre la oda hacia los grandes edificios, de los rascacielos neoyorquinos, pero también la recuperación del de, eh, indigenismo. Situación similar como Ramón Alba de la Canal, entre la lucha obrera y las metrópolis. Pero aquí el que va a ser muy importante en recuperar esta cuestión del grabado va a ser Javier Guerrero. Y es otro artista al que le debemos un gran estudio, una buena exposición y un apartado muy especial al estudiar el machete. Porque casi, casi sin Javier Guerrero no tendríamos el movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura. Cuando los artistas regresan, eh, llamados por Vasconcelos, Diego y Siqueiros están en Europa, Charlotte y otros están en las escuelas al aire libre pero ninguno de ellos sabía hacer pintura mural, ninguno sabía preparar la pared. Eso ya nos enseñaba en las escuelas. Charlot medio se trajo un libro de Chenino Chenini, de un pintor renacentista, y lo trajeron y medio Diego y él leían en italiano, entonces pues leían la receta de cómo había que preparar la pared, pero nunca lo habían hecho. El único que tenía una preparación para ello era Javier Guerrero, que era hijo de un albañil. Y luego cuando crean el machete… Javier Guerrero es el director artístico de esto. De hecho, la mano que vemos empuñando el machete es obra de Javier Guerrero. Es decir, los dos movimientos más importantes del arte mexicano son encabezados por este artista, que parece entonces en los murales solo era asistente, y en el caso del machete, pues digamos que la personalidad de Siqueiros, tan atropelladora, pues lo dejó como en un segundo plano. Pero no podríamos pensar en ninguno de estos dos movimientos sin Javier. Eh, y bueno, aquí es cuando empieza el correlato bien interesante. En uno de los primeros números, Javier Guerrero hace esta hilografía que vemos en la, en la portada sobre la repartición de las tierras. Mismo elemento que está pintando Diego Rivera en la CEP y Guerrero era su asistente. Lo interesante es que nos es bien difícil saber quién fue primero. Y creo que el relato pues se caería más en el chisme. Y más bien lo interesante es entender las relaciones creativas que se están expandiendo a través de los dos medios. Quieren incorporar estas ideas a, a, ya sea a través de los muros o a través de esta publicación. ¿no? Y entonces encontraremos eh, que tanto Rivera como Guerrero promocionan esta cuestión del campesinado, que además, como les decía también inicio el campesino se vuelve una figura fundamental de estos arquetipos. Que estarán en todos los muros de esta época, ¿no? Entonces, nuevamente vemos a Diego Rivera y a Javier Guerrero en el movimiento, la organización del movimiento agrario. Además, sabemos que en el comunismo eh, había esta idea que había que dejar el campesinado y pasar hacia los obreros, que los obreros serían quienes salían en la revolución. Diego Rivera se da cuenta que eso es imposible en México, en un país eminentemente agrario. Así que ahora esta fusión, como lo vemos en el mural de Chapingo, donde lleva el el overol del obrero, pero el sombrero del campesinado, ¿no? Todo el tiempo están trabajando juntos, ¿no? Eh, nuevamente, otra imagen de Diego Rivera en esta mesa donde se sientan todos a trabajar o, o a repartir el pan. Y bueno, al contrario de ello, Orozco no estará tan de acuerdo que estas reuniones laborales de los obreros sean tan idílicas, sino, por ejemplo, en San Ildefonso. Cuando regresa a su estilo caricaturesco, vimos las primeras imágenes de más corte renacentista, aquí Orozco dice, no, los obreros nunca se podrán poner de acuerdo, se terminarán emborrachando y discutiendo entre ellos, ¿no? Orozco, como les decía, no confía ni en los que detentan el poder, pero tampoco en las masas. Bueno, eh, en este otro grabado veremos a Siqueiros y aquí es bien interesante porque la primera época mural, como se están remitiendo a las obras de los italianos, hay una carga del catolicismo muy fuerte, ¿no? Y el sentido de la Trinidad, pensando en los tres reyes magos, está perenne en estos murales, ¿no? Diego Rivera en la SEP juntará al campesino, al obrero y al militar con conciencia de clase. Mismo caso que hará Siqueiros en Somos los tres somos víctimas, ¿no? Los tres somos hermanos, ¿no? Este sentido de la Trinidad, habrá la Trinidad positiva y la Trinidad negativa, la encontraremos tanto en el machete como eh, los murales, ¿no? Aquí ahora en Chapingo está pintando la Sebi Chapingo paralelamente, nuevamente, aquí, se, aquí el sentido de los tres reyes magos es mucho más claro, ¿no? Le están dando de comer a los pobres. Pero como les decía, Orozco no está tan de acuerdo, ¿no? Para Orozco esta Trinidad, en cambio, el campesino ha quedado sin manos, eh, perdón, el estudiante ha quedado sin manos, el campesino llora y el militar está cegado por la política, ¿no? De hecho, Orozco cambió esta imagen. En un inicio, eh, pues aparecían tanto el estudiante como el obrero trabajando, y después ha cambiado su posición. Y bueno. Encontraremos estas imágenes, como les digo, en el, en el machete, donde además, mientras Orozco cree que los campesinos no están preparados para tener armas, en el machete se defenderá la situación de que no dejen las armas, ¿no? Justamente por la, rebel la rebelión de la huertista, que campesinos obreros no pueden dejar la lucha armada. ¿no? Eh, habrá una serie de asesinatos, además en esa época, que representarán tanto Diego Rivera en Chapingo como Siqueiros en el machete. ¿no? Nuevamente en ambos casos. Y bueno, aquí estaría la trinidad negativa, ¿no? Que serían militares, eclesiásticos y burgueses. Lo encontramos en ambos eh, procesos plásticos. Aquí Orozco, además, en el, en el caso de los burgueses, o en el caso de los políticos que pone al centro, pone a Luis Morones, que es el que encabezaba la CROM y que sentían que por hacerse cercano al gobierno había traicionado al movimiento obrero, ¿no? Entonces veremos estos paralelismos en cada uno de los eh, trabajos, ¿no? Nuevamente Siqueiros, aquí con el Iscariote, que es justamente Morones, nueva cuenta. Bueno, voy a avanzar un poco más, más rápido para que podamos terminar. Bueno, una figura también fundamental en el machete va a ser Zapata. Hasta ese momento Zapata no era considerado como un héroe de la revolución. En realidad. Pues los que ganan son los del norte, Obregón, Calles, pero después de un año de su muerte comenzarán a hacérsele una serie de homenajes. Javier Guerrero lo representa en el machete, Diego Rivera lo, lo pone metafóricamente en la repartición de los ejidos, o acompañando este en Yucatán a, sí. del gobernador socialista. Pero bueno, y aquí se comenzará además también en el machete aparecerán una serie de corridos. Que escribe Graciela Amador y que también los encontramos en los murales. Si ustedes van a la CEP, en el piso más alto, eh, se encuentra el corrido de la revolución, que justamente comienza con que hubo un hombre muy valiente que era Emiliano Zapata. ¿no? Eh, como les digo, desgraciadamente antes no era esa la visión, tanto Orozco como la prensa norteamericana más bien criticaban a Emiliano Zapata y será con el muralismo que cambiará esta imagen. ¿no? Incluso se le pondrá como. Santo, ¿no? junto a Carrillo Puerto, que es el personaje que aparece ahí, del cual Diego Rivera hará este, un texto en el machete, no asesinos, ¿no? por ser el, el primer gobernador socialista asesinado. Y de la sangre de estos surgirá el nuevo país, como lo pinta en Chapingo. Bueno, son algunas otras imágenes de Zapata. ¿no? Y bueno, eh, Siqueiros lo seguirá trabajando. Está el mural aquí en el Castillo de Chapultepec. Serán muchos años los que pase para que Siqueiros eh, trabaje la imagen de Zapata ¿no? como parte de esta gran marcha. Y en el caso de Orozco, eh, mantendrá su idea contra al gobierno y contra a este personaje. ¿no? Primero lo, lo trasvestirá como parte de estos personajes que violan a la patria y luego lo pondrá como alguien que manipula a las masas en imágenes que, por ejemplo, pertenecen al Museo de Arte Moderno de eh, Nueva York. Eh, un momento muy importante es cuando se agreden a los murales, se retira eh, la comisión a los artistas, esto aparece en el Universal Ilustrado, pero también es eh, pintado por eh, Javier Guerrero, que vean cómo defienden un campesino y un obrero con armas al muralista que está trabajando, mientras un vampiro que, traba, que representa la reacción lo acecha. Y bueno, aquí están las cartas de despido para Siqueiros y Orozco, diciendo que ya no se necesita más su trabajo en San Ildefonso. El único que continuará trabajando es Diego Rivera. Orozco tendrá que aceptar cargos particulares, como es el de Omnisciencia en, el, en la Casa de los Azulejos. Y después en Orizaba hará su primera obra ya de corte eh, revolucionario. En el caso de Siqueiros, se irá a trabajar a Guadalajara y es bien interesante cómo sus obras. Se equiparan a lo que venía haciendo en los murales, en, en, perdón, en el machete. El tipo de representación, la fisionomía es muy similar y además es muy sintética, porque justo el grabado en madera, eh, pues como es difícil para tallar, tiene que ser muy sintético, lo cual lo encontraremos muy marcado. De hecho, la Biblioteca Octavio Paz tiene el problema de que no se sabe qué es llamado de, de la cueva y qué pintos y Si vemos los. Las obras nos daremos cuenta que justamente los personajes que tienen sentido obrero y cuestiones de esa fisionomía, pues son los que hizo Siqueiros, ¿no? Como también veríamos en San Ildefonso. Y bueno, eh, estas las pasaré muy rápido, pero a partir del machete, Siqueiros también hará imágenes sobre la repre, represión militar. Eh, a lo largo de toda su carrera artística, ¿no? En 1930 sufre una prisión domiciliaria que la representa con el tormento y con el deportado. Luego en América Tropical, en Los Ángeles, crucifica a un, a un mexicano bajo el águila del dólar, situación porque la deportan en Estados Unidos. Y luego en Argentina, que es a donde se va a refugiar, representa esta imagen que tiene mucho que ver con la que vemos en el machete, ¿no? Pero estos hombres sufrientes aparecen primero en el machete y después en su obra pictórica. Y finalmente, para cerrar, quería ver las imágenes de Orozco, que también se relacionan mucho con sus murales, ¿no? Vean aquí a Morones, lo pone como alguien, pues que. Eh, no va con la justicia, sino que se deja llevar por la ambición política. Nuevamente ya lo habíamos presentado aquí al centro entre el imperialista y el, y el clero. Aquí nuevamente se burla del clero, que en realidad ayuda a los ricos y poco ayuda a los pobres. Y finalmente está una imagen, la que más se asocia de Orozco con la de Posada, pero que hoy día con los derechos que ha ganado la comunidad LGTB hay que denunciarla. No es una imagen de homofóbica, en la parte, de la página rosada, vemos cómo Orozco representa a los contemporáneos que van a recibir una comitiva fascista, pues toqueteándose las nalgas, ¿no? Aludiendo a que muchos de ellos eran homosexuales. Obviamente con el, pues, la imagen de Posada como un imaginario social donde se castiga el baile de los 41, y esta imagen se repitió muchas veces para cuando hubo encarcelamiento de gente que se trasvestía, ¿no? Y bueno, dar a pie a otras imágenes de crítica a los contemporáneos, como esta de los paranoicos, o también con Diego Rivera, cuando critica a Salvador Noval, que le pone orejas de burro, y a Antonieta Rivas Mercado, que los pone a barrer, porque son artepuristas, son artistas que no hacen la revolución. Bueno, aquí a Diego Rivera, contrapuesto con Agustín Lazo, ¿no? El machete tendrá otros momentos. Me, que, me, me quería acercar ahorita solo a la primera época, a la de los muralistas, aunque habrá artistas de una segunda generación como Máximo Pacheco o eh, este pues también los artistas del Alear, ¿no? Que se acercarán a, a trabajar con el machete, pero realmente la dirección ya será del Partido Comunista, ¿no? Eh, los artistas la dejarán en 1925 y como les digo. Algunos como Arenal, Luis Arenal, se acercarán, pero solo serán colaboradores. Al final es una historia muy larga que hay que seguir trabajando, que hay que seguir investigando y que espero que en estos 99 años dé pie a que en el centenario podamos seguir trabajando el machete y saber un poco más de él. Y pues muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias al doctor Carlos Segoviano. Eh, hemos concluido con la transmisión, les agradecemos para que continúen con las actividades y muchas gracias.